A ver, a mí en este aspecto se me hace muy claro que Álvaro Uribe es muy consciente que a Venezuela lo salva un Pinochet 2.0. Saludos, señores. La intención con este intro es recordarles que pueden apoyar este canal de dos formas. La primera es adquiriendo nuestros productos bien antiizquierda, bien antimamertos, bien mamadísimos. Y la segunda opción es apoyarnos a través de PayPal o de Patreon, ya que como ustedes podrán comprobar, nosotros no tenemos anuncios en nuestros videos. Así que pueden hacerlo desde tan solo $1 y recibir muchísimos beneficios más, como por ejemplo aparecer en los créditos de uno de nuestros videos, recibir contenido exclusivo de todos estos temas, pertenecer a un grupo privado de WhatsApp, entre otros beneficios más. Así que bueno, señores, al terminar este video ya saben que pueden ir a los comentarios a dejar todo su odio, o si por el contrario les ha gustado este tipo de videos, pueden dejar su buen comentario, dejar su me gusta, suscribirse, súper necesario. Así que no siendo más, señores, que arranque este pedazaco de video. Bueno, estamos en este momento aquí junto a mi amigo Alejandro Bermeo para comentar una de las noticias que sucedieron esta semana, precisamente por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez, una de las figuras políticas más importantes de la región, sin lugar a dudas, y sobre algunas afirmaciones que hizo en dicha entrevista. Esta entrevista se la hizo el periódico ElMundo.es, o sea, nada más y nada menos. Allí se comentaron muchísimas cosas, comentaron cosas sobre Bolivia, sobre las FARC, se comentaron cosas sobre Venezuela. Y aquí precisamente en este video vamos a hablar sobre lo último, sobre las afirmaciones del presidente Uribe con respecto a Venezuela. Bueno, la verdad es que esta entrevista da para hablar sobre muchas cosas, pero me gustaría que nos concentráramos en la parte inicial, en donde la periodista al principio se concentra en lo que el presidente Álvaro Uribe dijo sobre el 2022, en donde él dijo que tocaba estar muy pendiente en ese año, ya que aquí serían las elecciones, y él dice que aquí tiene mucho miedo que aquí en Colombia se llegue a montar la izquierda. Él precisamente llega y dice, dije, ojo con el 2022, con el 22, porque el régimen de Venezuela tiene muchos delegados en Colombia bregando para tomar el poder, lo que haría un daño enorme a nuestra democracia y posibilidades económicas y sociales. Hay un neocomunismo solapado que haría mucho daño. Y hay otros liberales en el sentido filosófico de la palabra que son muy permisivos y también permiten el daño. Ojo con el 2022, con el año 22. ¿Qué opina Alejandro con respecto a eso? Bueno, digamos que Uribe ya está lanzando su hacha de batalla, por así decirlo. Sin embargo, es bastante complicado que realmente volver a ese ánimo de un peligro del socialismo, neochavismo, etcétera, realmente pueda convencer a las masas como lo hizo en la pasada elección. Se dice que Uribe es el que tiene el dedo para hacer referencia a que él es quien determina quién será el presidente, lo ha hecho básicamente en los últimos 20 años. Sin embargo, es difícil cuando, por ejemplo, el venezolano que está en Colombia se ha vuelto parte del paisaje colombiano. Es decir, ya no existe esa tensión de saber que ese venezolano venía huyendo del régimen socialista, de la dictadura de Maduro, sino hace parte más del paisaje de lo que es el país y por ende. Por un lado lo veo muy complicado, por el otro claramente peligran las instituciones, peligra la democracia en el año 2022. Puede ser que Uribe tenga algo de, como él lo plantea, algo de miedo, pero no solo de miedo como tal al socialismo, sino a la posibilidad muy real de que su imagen viene en caída, como él va a decir en el mismo artículo, y ya no tiene la misma fuerza de antes. Entonces es probable que realmente no alcance, no alcance, y al final todos esos votantes que van por el lado de Uribe tendrán que votar por la opción más suave que entre a segunda vuelta junto con un Gustavo Petro. Perfecto, sí, yo creo que al igual que Uribe, se identifica que por parte del chavismo desde Venezuela se prácticamente intenta sistematizar esa idea y esa ideología e intenta exportarse a los países de la región. Yo creo que Colombia es uno de los principales puntos claves de esta gente. Me gustaría que comentáramos aquí lo siguiente, que la periodista. Yo creo que esto da precisamente el título de nuestro video y pues ya les voy a explicar por qué. Ella dice, ya que nos dirige la mirada a Venezuela, en España se encuentra el preso político más emblemático del chavismo, Leopoldo López, quien ha pedido a Bruselas más sanciones a Caracas, mientras el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell,
apuesta por el diálogo. ¿Cuál cree que debería ser la vía a seguir? A lo que el presidente Álvaro Uribe responde. ¿Han servido las sanciones impuestas hasta ahora? Poco, responde él. El régimen venezolano parece estabilizado y lo ha hecho con lo poco que le queda de petróleo, con el oro, las remesas, el narcotráfico y la represión. ¿Sirve el diálogo? Lo han intentado muchas veces, pero estos regímenes en la historia siempre han demostrado que para ellos el diálogo es simplemente un camino para fortalecerse. A ver, a mí en este aspecto se me hace muy claro que Álvaro Uribe es muy consciente que a Venezuela lo salva un Pinochet 2.0. Y se lo digo aquí a todas las personas que nos escuchan. Yo creo que Álvaro Uribe es consciente de eso. Obviamente no lo va a decir, no lo dijo aquí directamente en esta entrevista, porque prácticamente que sería, mejor dicho, ir en contra, ya si su mala ima si tiene una imagen deteriorada, que precisamente lo menciona en esta charla, pues con decir algo así sería, mejor dicho, terminar de clavarse el cuchillo. Sin embargo, se intuye, y de hecho él más o menos menciona que hay una idea por parte y siempre se ha tenido la idea de que los únicos que pueden salvar un país es las propias Fuerzas Armadas. La única forma, no sirve el diálogo, tal cual como lo dice el presidente Álvaro Uribe en este aspecto, no sirve colocar un presidente interino, no sirve desde que las fuerzas militares estén bajo el mando de Nicolás Maduro. Eso espero que quede muy claro. No hay otra forma, no hay otra salida. Y al parecer el presidente Álvaro Uribe ha sido muy certero en más o menos insinuarlo. Yo creo que efectivamente la única forma para la que Venezuela pueda salir y pueda liberarse de ese yugo socialista es con un Pinochet 2.0. No sé qué puede complementar aquí mi querido amigo Alejandro. Estoy totalmente de acuerdo. El mejor ejemplo de que las sanciones económicas no sirven y diplomáticas es Cuba. Es decir, en el mismo sentido, Venezuela, mientras esté Rusia, mientras esté China, pues ellos van a recibir, digamos que las remesas de estos gigantes y por ende lo que da lugar a esta suerte de sanciones económicas es a un mayor sufrimiento por parte de la población, que va a tener, digamos, más necesidades, más carencias. Pero por el otro, a la tiranía no le va a pasar nada. Es decir, realmente el régimen de Maduro hoy está totalmente estable, posiblemente mejor que nunca. Y a eso le sumamos otra cuestión y es lo peligroso también de Biden en Estados Unidos. Biden, al parecer, quiere buscar un diálogo con Venezuela. ¿Por qué el diálogo es peligroso? Porque el diálogo le concede o le confiere algo de legitimidad al régimen socialista de Nicolás Maduro. Entonces, en ese sentido, digamos que es claro que no hay una salida, no hay lugar a una salida pacífica para Venezuela. Y ahí coincido plenamente contigo. Ya la discusión podrá entrar en quién, porque claramente Uribe dice que la cura también puede ser peor que la enfermedad. Es decir, una intervención militar puede ser algo muy peligroso. Yo estoy a favor de una intervención militar privada, es decir, tipo Guaidó, que tiene la riqueza, parte de la riqueza de Venezuela. Bueno, contrate a un grupo privado, a un ejército privado, a una policía privada y que realice una operación contra Nicolás Maduro, pero de ninguna manera, ni colombianos financiando una intervención militar en Venezuela, ni norteamericanos financiando una intervención militar en Venezuela, cuando de hecho casi toda la oposición venezolana es socialista, pues el resultado será cambiar a uno y poner a otro, ¿no? O peor, una guerra civil que sería todavía un mal mayor a la situación actual de Venezuela, ¿no? En las siguientes líneas, el presidente Uribe prácticamente que insiste precisamente que el diálogo con esta gente no funciona, no funciona. Yo creo que en esto, tanto Alejandro como yo compartimos esa visión del presidente Álvaro Uribe, que creo que es muy pertinente y es muy certera. Y ahora bien, él responde a la cuestión, yo creo que aquí podríamos también ya para finalizar hablar con respecto a eso, con la siguiente línea, y es que él dice, yo soy muy escéptico respecto a la mano dura. Las sanciones económicas no han sido efectivas porque mientras ellos tengan una vía de escape como Rusia o los recursos de China, eso no va a ser efectivo. Y la intervención extranjera nadie la va a hacer. Eso, yo creo que aquí Álvaro Uribe ha tenido una muy buen diagnóstico. Dice, yo siempre albergué la esperanza de que las Fuerzas Armadas de Venezuela, para defender la democracia, le quitarán el respaldo a Maduro, obligarán a que Guaidó ejerciera democráticamente el poder. Llegarán a celebrarse unas elecciones. Una intervención de fuerza doméstica no para imponer un gobierno militar, sino para remover una dictadura.
permitir que un presidente interino, Guaidó, pudiera ejercer debidamente la presidencia, convocar a unas elecciones transparentes, pero ha sido frustrado con el problema que la tiranía de Venezuela ha conseguido la lealtad de estos altos mandos militares y de la Guardia Nacional, enriqueciéndolos con corrupción. Dice, yo creo que esta es la parte más importante, estoy pesimista sobre cualquier salida y muy pensativo sobre que esta dictadura se esté estabilizando. Así Creo que es. esta parte final es la más importante porque ha hecho un diagnóstico, no se ha quedado simplemente con el diagnóstico de evidentemente reconocer que Rusia y China son prácticamente el bastión que hace que Venezuela siga pues bajo el yugo socialista y tenga esa salida frente al bloqueo económico, sino que ha dicho que probablemente ya la dictadura socialista de Nicolás Maduro se haya estabilizado. Y yo creo que eso prácticamente que se debe a una sola cosa. Bueno, entre las otras cosas que mencionó el presidente Álvaro Uribe, que de hecho ahí está la que voy a mencionar yo, y es el narcotráfico. Desde que el narcotráfico está prácticamente que sirviéndose de Venezuela y de Cuba para llevar cocaína y para llegar drogas a Estados Unidos, evidentemente es la única forma para que estos regímenes puedan mantenerse y sigan financiándose, porque de no serlo, ¿cómo, o sea, no tienen otra forma de financiarse esa gente, no tienen otra forma, y es que la cocaína y el negocio de las drogas ilícitas es muy jugoso. La única forma para que una dictadura de estas socialistas, que no tiene otra forma, porque no generan riquezas, hay que tener en cuenta que esta gente no genera nada de riquezas. La única forma que puede hacer es utilizando este negocio jugoso como lo es el narcotráfico. No sé qué puede decir mi amigo Alejandro para ya acabar y finalizar con esto. No, totalmente de acuerdo. Ellos tienen, digamos, todavía les queda algo de petróleo, todavía les queda algo de oro, pero claramente estamos ante una narcodictadura y bueno, ese es el grueso brazo con el que ellos se financian. Y bueno, no siendo más, Santi, te agradezco por la invitación. Desde luego a todos, gracias por vernos. Invito a todos a que se suscriban al canal de YouTube de Santiago Giraldo y así en el resto de las redes sociales. E igualmente a mí me pueden seguir con el nombre Alejandro Bermeo en todas las redes sociales. Gracias y un abrazo a todos. Только адик и хардбас, только хард и только бас, только водка и пивас раскачает полюбас. Три полоски и очки, шлепки, семки и носки нас качает андеграунд. В жигулях наш долбит саунд, врубай громче наш CD, прокачай скорее низы. Слушай наш звучит хардбас.